Thank <laughs> you. Pasiones desordenadas en la vida, por ejemplo, de nuestros hijos o de nuestra pareja. Eh, ya se han dado infidelidades eh, con personas de menor edad, eh, por ejemplo, con la secretaria. Son pasiones que no se lograron controlar. Pasiones de servidores, ya hemos tenido experiencias donde, eh, por ejemplo, un servidor se mete eh, con una mujer casada o una mujer casada se mete con un hombre casado. Puras desordenadas hemos visto otros temas acerca por ejemplo este padres simples con hijos astutos ¿verdad? personas que realmente han perdido o, o no tienen esa no le piden a Dios esa capacidad para poder identificar cuando sus, sus hijos los están engañando cuando se están prestando para hacer muchas cosas, porque nos dejamos, de, nos dejamos llevar por la ingenuidad o somos muy confiados. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, cuando ustedes van, yo ya vengo 20 veces, ¿verdad? uno con una mirada entiende que se le ve, ¿verdad que te gusta ese mono? <laughs> no, no, no. Y hasta se, se le tuercen los ojos, ¿verdad? Uno ya viene de, 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 de por ahí, pues, ¿verdad? Este, si se nota, hermano, se nota. Los jóvenes eh, no nos engañan. Pero, y luego hemos venido, este, estamos tratando esta parte tan importante también del irrespeto de los hijos hacia los padres. Todo esto que estamos hablando lo hemos dedicado de aquella frase que le dijo Dios a David, nunca se apartará de ti la espada. O sea, el relajo familiar que le trajo su desobediencia. Y ahí estamos aprendiendo muchas cosas bien importantes para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para en un momento Dios también te pueda utilizar para poder aconsejar a alguien. Habiendo dicho esto, segundo libro de Samuel capítulo 15, versículos del 4 al 12, vamos a pedirle a nuestro hermano Edwin Alfredo que nos lleve con la lectura de la palabra de Dios. Amén, pastor. ¿Lo tenemos todos, amados? Bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La leemos de manera antifonal. Yo comienzo en el 4 y nos unimos todos en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y decía Absalón. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los del que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia. 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo, y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba a Absalón el corazón de Israel. Al cabo de cuatro años, Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Versículos 12, todos. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía, Absalón, Venimos en palabras de oración, Padre y Dios que está en los cielos. Le queremos dar las gracias, Señor, en este momento por esta bella palabra. Ya le alabamos a través de esas bellas alabanzas, Señor. Ya le dimos de aquello con lo cual usted nos bendijo esta semana. Ahora, papito lindo, queremos que usted nos dé ese buen pasto que tiene. Usted es el buen pastor y tiene, Señor, a estas sus ovejas en esta su casa para poder, Señor, alimentarlas y poder salir de esta su casa. Con fortaleza, Señor, alimentadas, fortalecidas de su bella palabra. Le queremos pedir que bendiga la vida de nuestro pastor, que Él solamente sea un instrumento en sus manos, dejándose utilizar, Señor, para que su palabra pueda ser expuesta con el nuevo Espíritu Santo. Quédese con cada uno de nosotros y ábranos el entendimiento y nuestro corazón para poder atesorar esta bella palabra. En el nombre de Jesús le hemos pedido todo esto. Amén y Amén. Pastor. Gracias, hermano. Podemos sentarnos. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que no cometas el error de irrespetar a tus padres. Eso es bien difícil. O sea, quizás nosotros ya como quizás en la vida de los jóvenes no van a escuchar tanto. Una expresión que un día me dijo mi mamá: cuando seas hijo, cuando seas padre, vas a entender todo lo que me has hecho sufrir. Tiene toda la, tuvo toda la razón en decirme esas palabras que todavía resuenan en, en, en mí y creo que cuando recibo a Cristo como mi Salvador personal agradezco al Espíritu Santo por haberme puesto tomar esa decisión de inmediatamente irle a pedir perdón sé que no pude, puedo, rem, no pude en ese entonces remediar todo lo que quizás todo el sufrimiento que le causé a mi mamá por medio de mis rebeldías por medio de, ¿cómo se llama? Desobediencias. Pero Dios conoce el corazón. Y ahora que uno es padre, créame lo que, que lo, lo, lo disierno perfectamente. Y cómo Dios nos advierte a través de la palabra que debemos, de que debemos nosotros, los hijos, a honrar a nuestros padres. La parte de amarlos va a ser un trabajo de quien lo quiera sembrar pero no solamente porque su padre o madre le hicieron algo, usted no se llene de raíces de amargura en condenar, porque usted no sabe, dele gracias a Dios por lo menos que hoy usted tiene vida. Ah, hablando del irrespeto, haciendo el, todo el contexto de todo esto, usted sabe que David tenía un hijo llamado Amnón. Amnón tenía una media hermana, hermana de Absalón, el cual él se enamoró de ella perdidamente. Ok, la viola y como, la, eh, eh, ¿cómo se llama? La hermana no le, Tamar no le, no le corresponde a él, viene él, se frustra tanto, ¿verdad? Y hay un problema eh, este, en la parte, ya digamos, eh, sentimental. Él se frustra y, y en lugar, después de que la ha violado, todo el amor que le tenía se convierte en un gran odio así como cuando las mujeres ¿no? se quedan embarazadas, yo que odio a ese hombre, pero el punto es hermanos, que le dice a Absalón, no, no le digas nada, hemos hablado también de las famosas raíces de amargura, que muchas veces son guardar esas raíces en el corazón y no trabajarlas a tiempo, a usted lo puede llevar a hacer o a tomar ciertas decisiones, o reacciones que después usted se va a lamentar Pasan dos años Y viene Absalón Y conflagra una, Un atentado contra su Medio hermano con amnón y lo mata eh, En ese momento hay Yo trato de eh, Ponerme en los pies del rey David O sea tengo un hijo A quien amo mucho Pero que además me ha matado A otro hijo O sea no sé cómo tratar de entenderlo, sentir odio y amor a la vez. O sea, sentir dolor y amor a la vez. Porque cuando vemos toda la historia de Absalón, hermanos, cuando Absalón muere, David se sentía el hombre más destrozado. O sea, ahí puedo contemplar yo cómo, cómo amaba David a sus hijos. No sé si hasta llamarlo un amor enfermizo. Pero bueno, el punto es que... Eh, se va él, ¿verdad? Se va huyendo. Hermanos, ¿usted cree que es fácil el cuadro que le deja Absalón a su padre? Le deja una hija violada y le deja un hijo muerto. O sea, es un cuadro difícil. Y él se va huyendo. Ok, se va huyendo y pasa dos años. La gran pregunta es, y esto es lo clave, ¿Cómo vuelve él cuando su padre lo manda a llamar? Recuerde que Joab aboga por él y le dice, mándalo a traer ya, mándalo a traer. Pero pareciera ser que Absalón no regresa con actitudes de arrepentimiento, sino que él viene nuevamente arrogante. Y esto lo pongo yo y esto le va a servir mucho a usted cuando quiera ayudarle a alguien usted tiene que lo va a hacer dependiendo sus actitudes porque entonces si no usted en lugar de hacerle un bien le está haciendo un mal porque la persona no aprende ejemplo pastor se te va el hombre el hombre no te quiere te deja te deja endeudada toda la gran historia y toma etcétera se le acaba lo echan del trabajo ya no tiene dinero y está acostumbrado a que tú siempre le abras la puerta. La pregunta es, ¿te buscó porque te ama o porque ya nadie le abre la puerta? Entonces viene la mujer, la, la, la que la ama, amén, ¿sí? le abre la puerta. ¿verdad? Y en lugar de hacerle un bien, quizás le está haciendo un mal, porque es lo que dice, esta siempre de Dunda me abre la puerta. ¿Ya? En el caso de un hombre que no ame a su pareja. Pensemos otro caso, el que tiene vicios en el alcoholismo. Yo me acuerdo, veníamos, hermano, yo creo que a todos nos cuesta el dinero, o no sé si alguien aquí tiene un arbolito que solo lo siembra y vende marihuana, cuénteme. <laughs> Mire, yo venía de la iglesia, de, de ya iba, ya había terminado el servicio, iba, pero cansadísimo, y no sé si usted de aquellos que de repente le quedan uno de sus cinco dólares y los anda guardando, y usted dice, me voy a comer tal cosa, y los anda guardando ahí y que hasta los esconde porque si se los hay a la mujer arrasando para las uñas ¿verdad? Sí, yo lo guardé y me aparece un buen amigo en, una, en un lugar no sé si aquí los del Salvador conocen ciudad crediza me lo encontré por ahí hermanos y este, mira Dios te puso en el camino hermano mío verdad mira no he comido era de aquellos que de repente toman y nosotros le llamamos que agarran zumba ¿sí? no, nunca he visto de esos hermanos ahí están ahí están ¿Sí? Y, y este no he comido y se, se empieza a poner de víctima no he comido mira oh, me dice tengo tanto tiempo y no sé pues yo sé que Dios a vos como te usa sos un gran predicador <laughs> y entonces el ligerito ahí me dijo Mirá, yo sé que vos sos bueno y, y Dios no sé qué no tendrás por ahí me dijo cinco dólares y, y lo vi así hermano tan lastimoso y pensé y dije yo y cuando yo ande tomando, quizá. pues no, yo voy a necesitar que alguien se discute un par, ¿verdad? No, entonces se lo di. Y mi esposa se me quedó viendo bien enojada. Le digo, y le digo, no los, vayas a, no los vayas a agarrar para tomar. No, no, varón, si este dinero es santo, si viene del hombre santo, me dijo, Me estás ofendiendo, por eso si sí puedo ir a tomar, mira, me dijo. Ah, pues le dije, y fui a dejar a los hermanos a repartir unos, unos misioneros que andábamos por ahí. Cuando regreso, ¿sabe dónde estaba? En la cantina. O sea, y di, me dije a mí mismo: No vuelvo a una persona con vicio y alcohol a regalarle dinero. Le puedo invitar a comer, vamos a comer, vamos a bailar, a hacer lo que sea. Pero dinero no le doy. Dinero no. Es como andar prestando dinero a gente que, que no paga, mejor denle los 25 pesos y que ya no van a volver, regáleselo. Porque después usted les ayude y no pagan, son sus peores enemigos. Hasta la iglesia se van. Pero bueno, sigamos, hermano, vea. Entonces, en lugar de hacerle un bien, ¿qué les hacemos? Un mal. Entonces, para mí, como que Absalón no regresó con las actitudes correctas. Y por eso es que está, llegó al, a tal grado a irrespetar a, a su papá. Porque le, le usurpó, o sea, le robó lo que es su reinado, su autoridad. Y dice ahí que me, me llamó la atención en el versículo 11, donde algunos le seguían y ni sabían. Porque hay gente que cómo se presta para el manipuleo. ¿Verdad? Entonces, viendo todo, todo ese cuadro, hermano, ya teniéndolo ahí, pensemos en el punto de ahora, nosotros, los hijos. Vuelvo, insisto. Hermano, si su papá está vivo, honrelo. Y si su papá ya no está acá y está en el cielo, también honrelo. O sea, no es justo que lo que él con sacrificio, con esfuerzo, dejó acá, usted no lo administre bien. Usted, usted lo derroche, usted no lo valore. Yo, se me hace injusto. Y le digo: lo poco que yo sé es que la ley de la compensación es. Hermano, si tú haces algo, algo y no te arrepientes bien, no te vas de esta tierra sin pagárselo a Dios. Hay cosas, hermano, hay maldiciones que no vienen por gusto. Hay cosas que no hay bendición y usted realmente sabrá dónde es que está el problema. Pudiera ser que usted no está honrando la vida de sus padres. Pudiera ser. Contémplelo y que el Espíritu Santo le convenza si por ahí pueden andar las cosas. Mi, mi deber pues es predicar la palabra y el que tenga oídos para oír que oiga Y, y, y invíteme a comer pupusas después, sigamos Mire, eh, hace años teníamos hermano exactamente como unos 6, 7 meses de haber comenzado la iglesia Conocimos a un señor, había una hermana que trabajaba con unos ancianos Entonces ella, a los ancianos le, le servía de terapia venir a la iglesia ella rentaba una, como una vencita y se traía a todos los ancianos que querían venir a la iglesia. Ella, ese era su ministerio. Vino uno, me acuerdo yo, con un bastón y empezamos a platicar. Y, y me llamó la atención que no paraba de llorar y en la oración. Y le digo, yo hermano, ¿qué es lo que le pasa? Y me dice, Pastor, mi hijo está en la cárcel. Esta es la tercera vez que lo meten a la cárcel. Y posiblemente me lo condenen para 25 años. No sé si él andaba en gangas o andaba vendiendo droga. La verdad no recuerdo. Lo que sí me partió el alma a mí fue lo siguiente. Me dijo, mire pastor, no sabe de alguien que me quiera comprar mi casita porque quiero sacarlo de, de, de la cárcel. Y la pregunta del millón, ¿verdad? Le dije, hermano, ¿y él ya recibió a Cristo? No, él no quiere saber nada de Dios, me dijo. Él, él, él no quiere ni recibir a Cristo, pero está desesperado que lo saque de la cárcel. Le digo, hermano, con todo el respeto que usted se merece, usted lo que está es consintiendo a una persona que no ha valorado lo que su padre es capaz de hacer. Usted está desperdiciando su dinero. Ese joven va a salir de esa cárcel. No le veo, pero ni la mínima muestra de que está arrepentido de llegar ahí. Entonces, lo más probable es que. Usted le va a pagar, va a salir y va a seguir delinquiendo y va a volver a parar otra vez a la cárcel. Y su dinerito, su, su, su patrimonio, que con esfuerzo lo ha, lo, lo ha construido, usted lo está votando en un abogado. Entonces, después me pedí una carta, me dijo: Mire, pastor, ¿cree que me hace una carta diciendo de que él, él, eh, mi hijo se congrega desde hace siete años? Mi hermano, le digo: Si apenas tenemos nueve meses. Ya quería que hasta mintiéramos, imagínense. Pero yo tengo cara, pero no lo soy, hermano, ¿verdad? Así que mire, aquí estoy vivito y coleando todavía. <laughs> Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Eh, como pastor, he visto, hermanos, que Dios, ¿cómo se llama? Tiene dos maneras, ya lo he dicho, de bendecir tu vida. Uno, por ahí dicen que Dios la fidelidad la paga doble. Dios la fidelidad la paga doble. Eh, por ejemplo, cuando tal vez eh, nosotros con mi pareja, mi pareja, como que vamos con concubina, con mi esposa, no le vayan a decir, hermano, y no, mire, eh. imagínense ya casi para 27 años, eh, desde que a mí me enseñaron a diezmar, siempre poco o mucho hemos diezmado. Entonces, hay veces molesta cuando la gente critica o habla por ignorancia y digo yo, no, no son tus diezmos, son mis diezmos. No, no, es tu siembra, es mi siembra. Porque lo he vivido y lo he visto. Dios honra al fiel. Aquel que sabe que es de manera personal sus tratos con Dios. Sus tratos de congregarse, sus tratos de servir y sus tratos de ofrendar. Y eso sí, ahí hermano, por favor, no se deje eh, involucrar a charlatanes que le quieran obligar o ponerle cantidad a lo que usted pone. Si usted da de corazón y un centavo tiene, hermano, eso es maravilloso porque eso es lo que vale para Dios. La intención es de lo que usted, con todo amor, le da a la obra de Dios para pagar los gastos administrativos. Definitivamente, Dios no se queda con nada. En su momento uno cosecha. Y, y no me malinterprete que usted siembra dinero y va a cosechar dinero. No, hermano, mire, una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos darle dar gracias a Dios es la salud poder llegar a la panadería y comprar una gran semita alta y toda mieluda y comerse unas dos y usted mire, ay, qué galán. Solo eso, hermano, hay que dar gracias a Dios. Amén. Sí. Poder decir que usted toma una gran sopa de frijoles y que usted no le hacen daño, mire, es una gran bendición. No entienden el chiste, yo sí. Y número dos, hermano, y esto sí, esto sí porque quizás yo no me considero de ese calibre de ese calibre pero hay hijos que con sus padres cómo los honran cómo los honran o sea hermanos que por eso es que son prósperos porque han honrado de una manera a sus padres donde eh, les han construido su casita les han comprado su camita o sea, es aquel amor para un padre y que por eso Dios siempre les preserva su trabajo o los cambia y les da otro y no los deja porque, porque son de bendición para sus padres. Padres ancianos que ya no tienen cómo, cómo ganar el pan de cada día, y la poca pensioncita no es una nada de lo que ellos ganan y es una realidad que, hermano, hay veces, eh, eh, ¿cómo se llama? No pega la realidad con el dinero que nos ingresa. Pero Dios siempre tiene esos hijos angelitos donde Dios siempre los bendice. Pero yo quiero crear conciencia en cada uno de nosotros. Si usted ha defraudado, procure ya no hacerlo. Pero considero injusto. Cuadros como por ejemplo viene su mamá, su papá se vinieron para este país. Eh, nunca fue el principio de unir la, la familia, sino que las pocas oportunidades de su país, la pobreza, la delincuencia, no sé cuántas cosas obligaron a que usted viniera acá. Y hay un periodo donde de separación donde es una realidad. No está mamá, no está papá ahí en tus momentos de enfermedad, en tus momentos de tus estudios, cualquier cosa. Y eso muchas veces hasta crea ciertos resentimientos, ¿verdad? Pero bueno, el que está aquí sabe su realidad y sabe de dónde también Dios lo ha mantenido, porque acá en Estados Unidos no es fácil. Traemos a los hijos, ¿ok? Y pensemos que. Los traemos por la, por la vía eh, especial eh, turística del de desierto. ¿Amén? ¿Entender ese lenguaje? ¿O le llamo a Trump y a Ice para que le recuerde? Y usted gasta. Y usted dice, yo no tengo los 5 mil, yo no tengo los 7 mil dólares. Pero usted por sus hijos es capaz de endeudarse y no le importa. Usted dice, yo los traigo, yo los traigo. ¿Ya? Solo el que, ha, el que ha hecho un sacrificio a tal grado para con tal de unir a su familia sabe lo que cuesta. Sabe pagar el abogado. Eh, me está hablando un hermano pastor. Son 12 mil dólares los que me pide el juez de fianza. O sea, 12 mil dólares. Y vaya a ver la cuenta, menos 15 centavos, porque allá fue a comprar no sé qué. O sea, no hay no hay pero pero, pero el, 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 el instinto de padre el instinto de madre hace mover cielo y tierra y endeudarse y ahí están llorando y le dice el patrón donde pasa cholereando siete días a la semana. Y donde le dice, mira, este, vamos a hacer ciertas horas extras, 16 horas trabajando, y todavía viene y dice, ok, mira, te vamos a tener todos los fines de semana, después de que termines de hacer limpieza, vamos a, te voy a llevar de y en pari donde mis familiares para que te den un poquito de dinero. Y usted dice, ay, con eso voy a pagar la cuota. Y termina con sus pies hinchadísimos. Bueno, pero con, el, con tal de traer el dinero, mandan a traer al, al, al varón, al joven, a la joven, lo manda para acá. Y entonces, cuando está acá, usted le dice: Mira, ok, hagamos algo. Yo estoy trabajando todavía, yo tengo que pagar eso. Solo ayúdame a que te prepares. Solo ayúdame a, a que vos te superes. Porque yo no quiero que vos choleries como yo lo he hecho que yo no quiero que te partas las espaldas como yo lo he hecho, que vos no tengas los accidentes que yo he tenido, prepárate, estudia, ok, con todo ese cuadro que le he dicho, los metemos a estudiar, ¿a qué hermano? No, a tener marido o tener mujer, van, y se enamoran, y de repente ya llegan tarde, no quieren órdenes, y entonces yo, te, no te metas en mi vida, el irrespeto, y de repente, pues entonces usted, esperanzado que después hallar un, un trabajito más o menos, le ayudara voluntariamente a pagar los 12 mil, 13 mil dólares del viaje. Y la deja usted todo endeudado. Y se va con Chepe Trompo. ¿Usted cree que eso es justo? No es justo, pero Dios tiene sus maneras de cobrárselas. Dios tiene sus maneras. Entonces, no llegue hasta ahí usted. Honré a sus padres. Ya me están enojando, mejor sigamos. Hermano, ¿qué le pasó a, 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 a...? ¿Cuáles fueron las acciones de irrespeto que hizo Absalón? Porque queremos conocer eso. ¿Cuáles son esas acciones que no le trajeron nada bien a Absalón? Le cuento, el final de él fue la muerte. Leíamos algunos versículos y quisiera, quisiera recordárselos, la verdad. Busque Efesios, hermano, capítulo 6. Versículos del 1 al 3. Recordemos esos hermosos versículos para que usted entienda que es una obligación de nosotros, los hijos, honrar a nuestros padres. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así: Hijos, ¿cómo dice? Si quieres, te da la opción. Si te sentís bien, dice: Hijos, obedecer en quien? En el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Miren, jóvenes, yo quisiera también, hay veces ustedes tienen la razón. El papá que tienen es muy ruquito. El papá que ustedes tienen es muy neurótico. Solo la mamá lo calma sobándole el lomo. Shh, quieto, Nerón, quieto. Él es una persona que desde que entra empieza gritando. ¿Vean? Entonces no dan ni ganas de platicar con él porque es una persona con su temperamento demasiado como que como que ha comido este, hot dog, ¿ah? <laughs> puros perros calientes, ¿vean? y anda, brrr, ¿solo, solo morderle falta. Y el, 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 lo anticuado, él está pegado en la época de los 80. Ya está todo viejito, todo así, todo, todo gato mal amarrado, pues, ¿verdad? Y no entiende, y no entiende. Entonces, usted, usted, joven, tiene que llenarse de paciencia. Paciencia con papás. Que ellos no viven en su tiempo. ¿Verdad? Este, se burlan de nosotros cuando le decimos: instalame, instalame la caja del internet. Eh, dame, dame el password de, 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 del internet. Ay, mamá, ya van 25 veces que te lo doy, aburrís. Vos pareciera que tenés Alzheimer. Tiene toda la razón. Pero, ¿qué tiene que llenarse usted, hijo? De paciencia. Y, 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 y siempre no va a variar eh, con la ropa. Eh, no sé si lo, lo, los papás que tienen a sus hijos, a sus hijas, cómo batalla uno, porque, porque ya, ya salen de aquella edad de inocencia, y a cada vez se quieren vestir bien coquetas y coquetos y, y que quieren ponerse un montón de cosas. Y uno dice: Si no necesitas tanto, tu mamá necesita una uña, una uña de gato, una uña de tigre, y vos no necesitas nada. ¿Entiendes la uña de gato, uña de tigre? ¿Sí? Ya, tu mamá necesita tatuarse las cejas y allá ni tiene, mira, pero vos, ella es solo la lava y queda la cara pelada, pero vos no, hombre, mira, también se juda y empieza uno, ¿verdad? Entonces, pero usted tiene que entender, entender, comprender a sus padres. ¿Verdad? Comprenderlos, tratar de, de, de tenerles paciencia. ¿Verdad? Paciencia porque no quieren aceptar que usted está creciendo, no quieren aceptar la etapa que usted tiene, no quieren aceptar uh, el novio que usted quiere. Eh, pero pueden entenderse, mire, llegar a, al entendimiento, a orar, a poder permitir que sea Dios el que realmente haga un milagro. Y mire, tenemos la bendición de estar, de congregarnos. En una iglesia, y en la iglesia hay consejeros, en la iglesia podemos plantear el problema. Dicen por ahí que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Pero no aprovechamos todo, todo, todo el medio que tenemos y nos dejamos ir en esa parte de no obedecer a nuestros padres, ¿verdad? De no saberlos honrar. Y empezamos nosotros a, a comportarnos rebeldes, a llevarles la contraria a nuestros padres. Esa no es la solución. Esa no es la solución. No es la solución que tú digas, bueno, mire, usted me tiene cansado, si quiere, pues me voy. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Esa es la solución que te está ofreciendo el diablo. Sería la alternativa porque no es solución. Te va a complicar la vida. Hermanos, nunca salgas de tu casa sin la bendición de tus padres. Nunca llevas maldición. En su momento se pasa la facturita de no hacer bien las cosas de no llegar a la parte correcta de saber honrar a nuestros padres. dicen el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Mire, con promesas si tiene bendición, hombre. ¿Sí? Para que te vaya para que te vaya para que ah, mire. Entonces analice por qué algunas cosas te está yendo mal. ¿Será que no estás honrando a tus padres? Puede ser. Para que te vaya bien. Y esta es la parte que a mí me encanta. ¿Y seas como dice? ¿De cuánto? De larga vida, hermano. De larga vida. O sea, que usted pueda llegar a una, a una edad, a una buena vejez. A una buena vejez. No sé qué edad quisiera usted pedirle morirse al Señor. Yo, yo antes le decía, Señor, yo me quiero morirme a los 70, pero estoy... Para cuatro y cumplir cincuenta, yo no, ya le voy a agregar diez más. O sea, yo, 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 yo no quiero. Y, y quisiera, pues, no sé, tratar de valerme por mí mismo. Hay, hay hermanos que, que cuidan ancianos de 90 años y viven solos. Yo, yo, si se muere mi esposa, yo voy a vivir solo. No puedo contratar tres, tres enfermeras, pues, ahí, vea. Deja que disfrazan el 31 de, de octubre. <laughs> Viejito pícaro, yo. ¿eh? Va, sigamos, que aquí hay otros más. Vamos a ver, sigamos. Hermanos, entonces, yéndonos ahorita, ¿cuáles fueron las actitudes de este hombre llamado uh, Absalón? Ya le puse en contexto. Lo manda a traer a su papá. En primer lugar, ¿qué pasó? ¿Por qué, no un, y, ¿por qué irrespetó a Absalón a su padre? Número uno, hermanos porque no valoró las acciones de amor que él le mostró. No valoró las acciones de amor. Ya le dije que Absalón andaba huyendo por el asesinato de su medio hermano. Amén. Pasó el tiempo. David estaba molesto. Nunca lo había dejado de amar. Vine Joab y le dice, mi señor, mande a traer a su hijo, hombre es tiempo, mire, para qué, si al final lo va a salir perdonando, si al, al final pues usted sabe lo que le hizo este amnón a su, a, su, a su hermana, usted cree que pues todos perdemos el control en algún momento y quizás pensó David, verdad, hombre la verdad es que este muchacho tiene mucha capacidad, la verdad es que como, como muchos padres hermano, créamelo, si usted no ha valorado, las oportunidades que papá y mamá a usted le han dado, un día Dios se las va a cobrar. No valoró. Bueno, yo conozco personas acá en Estados Unidos, mire, donde sus su papás. Vea este. Lo voy a hacer primero: eh, eh, el papá acá en Estados Unidos y el hijo en otro país. Hijo, aquí te mando para la universidad. Sí, mamá, gracias. Te agradezco. Sí, fíjate que he conseguido un, un trabajo extra. Y estoy haciendo un part-time para, para que paguemos la universidad. Porque, ¿qué quiere ser la niña? Doctora, doctora. Está bien. Y allá. Y, y mamá, mandame para un estetoscopio. ¿Y cuánto vale? 800 dólares, mami. Y mamá, fíjate que ahí en la universidad dicen que si no entro con zapatos blancos, no entro. Así que por favor, mandame. ¿Y cuánto valen? 500 dólares. ¿Y qué hacen? Hasta operan solos ellos, fíjate, yo los pongo ahí en la camilla y agarran las tijeras. ¿Y qué más te han mandado? Fíjate que necesito conseguir un muerto y aquí pues abundan, pero están caros. Necesito uno de 3 mil y ahí va la mamá a mandarle dinero. Y de repente, con los 3, 4 años de estar mandando 500, 700 dólares, viene ahí, mamá, te tengo una sorpresa. Fíjate que ni un día fui a la universidad. Y el dinero que le hiciste me lo gasté con Chepe Trompo. Y en lugar de graduarme de doctor, me gradué de mamá tres veces, sos abuela. Se han dado casos, hermano. O sea, lo que le estoy diciendo son casos, bueno, de la vida real. Silvia Pinal. Hermano, qué triste. Qué triste. Conocí otro caso acá. Una madre que se partió la del alma por su hija. Le dijo, hija, yo voy a trabajar, yo voy a soportar las humillaciones, las vergüenzas de mis patrones, pero yo a usted la quiero ver profesional. Sin marido. Sin pedir al gobierno. Sin llorarle un cinco al marido. Eh, deja hermanitas anticuaditas. Deja así, porque aquí hay que avivar hermanas. Tópelo, tópelo. No, hombre, que. Hay una con bien pasmada usted. ¿Sí? sí. ¿Qué pasó? Pues sí es cierto, hermano, por la verdad murió Cristo. <laughs> Mire, hermano empezó a endeudarse. Empezó con tal de sacar la carrera a su hija. No sé si era derecho o ingeniera, una ingeniería. Hermanos, empezó a agarrar Tarjetas de, de crédito de 24 mil dólares, de 35 mil dólares, de 40 mil dólares. Hermanos, por favor, hombre, de 40 mil dólares. Corriendo, Google loca, hasta allá contestarle, hermano. Pues sí. Mire, 40 mil dólares, más una de 24 y otra de 15. Y la hija no quiso terminar la carrera. Y dejó endeudada a su pobre madre con esa cantidad. No valoró. No valoró. Y eso es lo que me da tristeza, que hay hijos que no valoran las oportunidades que Dios les da a través de sus padres. O sea, algunos no tuviéramos necesidad de hacer los trabajos que, que tenemos. Porque un día nuestros padres nos ofrecieron sacrificarse y darnos estudios. ¿Y usted qué quiere agarrar? ¿Qué quiere hacer? Frustra a un hijo que no tenga aspiraciones en esta vida. Frustra y entristece. Aquel que no valora el amor mostrado de un padre hacia sus hijos. Yo le dije, ¿qué le va a traer a usted? ¿Qué clase de vida va a tener? Entonces, en primer lugar, hermano, vemos que las acciones de irrespeto que hizo Absalón hacia su padre, número uno, no valorar sus acciones de amor. ¿Ya? No valoró las acciones de amor. Número 2. Hermano, veámonos, vámonos al versículo 2 del capítulo 15. Y se levantaba Absalón Salón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le, le llamaba y decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Vemos en segundo lugar que si usted lee más allá del contexto, a Absalón se estaba atribuyendo autoridad, diga autoridad, se estaba atribuyendo autoridad a las espaldas de David, su padre. Entonces, número dos, hermanos, otro irrespeto que Absalón le hizo a su padre fue atribuirse a autoridad a las espaldas de él. Entonces, sacando un poquito ese texto de su contexto, ¿qué tenemos, hermanos, en la vida de nuestros hijos? Hijos ingobernables. Hijo es ingobernable que usted no les puede decir a la hora de llegar ni a la hora de salir de la casa. No, 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 son ingobernables. ¿Sabe qué le dicen a uno? Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero y qué. Y hay, hay matrimonios que por eso son un fracaso. Porque no entienden que el matrimonio, hermano, ya no es, ya no es una vida de soltero. Sino que quieren tener mujer. Solo para acostarse, solo para tener relaciones sexuales, para la que le cocine, para que le lave, para que le planche, y él comportándose como vago allá afuera. Y la mujer se siente desatendida. Y ahí sale a llorar al balcón, a la, a la ventana, y el vecino le dice: ¿Qué le pasa, vecinita? <laughs> Amén. Espéreme, ya voy a llegar. Haga dos cafecitos. No tengo y cerveza así. Ya vamos a brindarle, le dice, pues el ausente, ¿verdad? Hermano, qué triste que seamos ingobernables. Muchos eh, van a lamentar no haber atendido la disciplina de sus padres. Muchos la van a lamentar, el no haber atendido esa disciplina de sus padres. ¿Sabe dónde vas a llegar, como el hijo pródigo, deseando comer las algarrobas, la comida de los cerdos? Y vas a decir, como muchos hemos dicho, ¿qué necesidad tengo yo de estar acá? ¿Qué necesidad tengo yo de este trabajo? ¿Qué necesidad tengo yo de vivir de arrimado? ¿Qué necesidad tengo yo de.? Eh? Y vas a empezar a poner todo un contexto cuando se te presentaron oportunidades diferentes. Pero ¿por qué, lastimosamente, por no, por no volverte gobernable, sino una persona que dijiste: Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pues mira los resultados. En tercer lugar, hermanos, ¿cuáles fueron las acciones de irrespeto que hizo Absalón hacia su padre? Lo vemos en el versículo 5 y 6. Si me acompaña, por favor. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él y extendía su mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a, al rey a juicio. Y así, ¿qué dice? Robaba a Absalón el corazón de Israel. Bueno, en tercer lugar... Hermanos, lastimosamente, otro irrespeto que encuentro de Absalón hacia David, su padre, fue que él se ganó el favor del pueblo con engaños. Por favor, no sé qué se considera usted si es cristiano, cristino, o primo, o chero, a ver qué es usted. Pero las cosas con engaño no prosperan. Las cosas con engaño no prosperan. Las cosas con engaño no tienen la bendición de Dios. Eso es tan importante. Las cosas con engaño no funcionan. Y se lo estoy diciendo eh, para que usted siempre trate de hablar, especialmente con lo que es su vida sentimental o compartir esto con sus padres, hermano, hable con la verdad. ¿Qué le cuesta? No se acostumbre, por favor, porque algunos, hermanos, la, la mentira, ¿cómo la practican? Si es su deporte, vea que está la persona, dígale, o la deportista, dígale. Pero de la mentira. Sí, usted le vamos a dar, usted está bueno para las, eh, olimpia, a las ¿cómo es? competencias olímpicas. Usted va a ganar el primer lugar, pero de mentiroso. Porque toda la vida anda con engaños. Toda la vida. ¿Y qué pasa cuando una persona es descubierta? Sabe que pierde lo más valioso que es la confianza. De la, hermano, dicen por ahí que es mejor un amigo que 100 billetes aquí en la bolsa. Es cierto. Y una de las cosas más valiosas que usted puede llegar a tener en su vida es la confianza. La confianza le garantiza estabilidad. La confianza a usted le garantiza preservación. Le resta problemas. Pero cuando no hay confianza, pregunte a aquellos que han quebrantado la confianza en la pareja. Que hasta le ponen de huella en el teléfono el dedo gordo del pie. Y allá va la mujer dormida, mira, a, a, a quitarle el calcetín y a ponerle el dedo gordo porque quiere ver todos los textos. Una, una desconfianza. Y qué feo, hermano, es eso. Qué feo es eso. Qué, qué feo es que desconfíen de uno. Eso es terrible. Eso es a, a, agobiante. Pero, ¿qué pasó? Porque usted toda la vida quiere obtener las cosas a base de engaño. No, hermano. Eh, Créame lo que este, a mí me lo enseñaron, lo aprendí bien bonito: que la confianza es como, como un buen fajo de billetes, que poco a poco usted comete faltas, sorprendido en alguna faltas, no es sincero, no es sincero, se va acabando, se va acabando hasta que hay un momento que ya no hay nada de confianza. Y cuando usted pierde esa confianza, ya no hay apoyo, ya no hay credibilidad y por más que usted diga la verdad, ya no se le cree. Por favor, cuidado y usted adquiere las cosas con engaño. Y número cuatro, para terminar, ¿cuáles fueron las acciones de irrespeto que hizo Absalón hacia su padre? Lo encontramos en el versículo 7 al 9. Al, al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón y a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando, mire, hasta Dios salió, salió a bailar ahí, mire. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo le serviré a Jehová. Y el rey dijo: Ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: aquí comienza el engaño: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, ¿Absalón cómo? Reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Los cuales iban en su sencillez sin saber, iban engañados. Ok, en cuarto lugar, hermanos, nunca mejoró su sinceridad con su padre. Dios siempre te va a dar la oportunidad de enmendar, pero si tú nunca mejoras, nunca vas a pasar de lo mismo. Hermano, yo no le veo sentido el que usted haga tiempo para Dios, sacrificio para Dios, porque medite, por favor que esto que usted está haciendo es una inversión. ¿Qué es, hermano? Inversión en su vida espiritual, pero sépala hacer bien. ¿Por qué? Mire, usted para venir acá muchos gastan dinero, tienen que echarle combustible, tiempo. Hermano, deja de hacer algún trabajo, algún mandado por estar en la casa de Dios. ¿Cómo lo va a aprovechar? El día que deje de ser religioso y se convierta en un verdadero discípulo. El día que, que usted, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aproveche esa, esa, esa parte de, de ir mejorando su vida, de irla cambiando. Esto, hermano, es un proceso, puede decir proceso, de menos a más. Por ejemplo, si usted su vida matrimonial se le ha acabado por su mal carácter. Poco a poco va a ir mejorando. Deme un amén las parejas. Prometen solemnemente poco a poco ir mejorando. Menos dolor de cabeza. ¿Ah? ¿Entender ese mensaje subliminal? Más aspirinita. Menos dolor de cabeza. Bien, ¿entiendes? Eh, hermano, esto es de mejora, pero, pero ¿dónde comienza? Mire, primero, usted tiene que tener claro, la iglesia no es un club ni es un lugar de tener cheros. Aquí es de tener al amigo de amigos que se llama Jesucristo. Y cuidado, termina usted enredado con un montón o un par de religiosos metidos en las iglesias, donde las mañas no las quieren dejar ni cambiar. Y no lo digo por los que cantan. Cuidado, cuidado usted, o sea, hermano, esto es personal, esto es personal. Aquí la diferencia la va a hacer usted. Usted, la diferencia la va a hacer usted en Estados Unidos. O sea, usted viene no a imitar lo malo, usted viene a imitar lo bueno y a mantenerse de la mano de Jesús. Manténgase, gloria a Dios, manténgase. Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene que aprender a tener carácter en la vida. ¿Qué cosas que va a tener que decir? No. Hay cosas que, lo siento, pero yo a eso no me presto. Lo siento, pero yo eso no lo comparto. Lo siento, pero yo no vine a Estados Unidos a enredar mi vida. Lo siento, pero yo no vine a Estados Unidos a vivir en la vida necia de mi país. Dios me está dando una nueva oportunidad, tengo que aprovecharla. O sea, tengo que salir. Pero si usted va de mal en peor o de Guatemala a... ¿ah? Amén, mira, también se lo pueden la rezadora, ¿ya ves? Entonces, entonces no salimos. Entonces no, hombre. O sea, por eso insisto: Dios te puede poner todas las. Mira, puedes estar en la mejor iglesia. Imagínense, pues, 12 apóstoles y salió uno soplado. Con el mejor maestro de maestros. ¿Quién tenía que haber hecho la diferencia? Judas. Se tuvo todo para ganar. Hermanos, dice la Biblia que Jesús también es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Antes que Abraham, yo soy, dijo él. No era, porque él no tiene pasado. Yo soy. Pues usted tiene la oportunidad de cambiar completamente su vida. Pero pregúntese, ¿cuánto tiempo lleva usted sentado en esa silla de haber recibido a Cristo? ¿Usted está experimentando la bendición de Jehová? ¿O sigue siempre, o sigue siempre llevando la vida de necio? Una vida en neutro, que no va ni para atrás ni para adelante que hasta sus expresiones ¿y qué tal niña? pasándola aquí amaneciendo y anocheciendo vive en neutro niña ¿y cuánto tiempo tiene estar en Estados Unidos? 17 y medio y cuénteme ¿qué ha hecho? nada y por lo menos ha hecho niño ay Dios guarde con Dios me libre usted ni niño ha hecho o sea, vida en neutro. ¿Sabe por qué? Porque no aprovechan las oportunidades. Porque no aprovechan las oportunidades de Dios. Hermano, y yo lo traslado a esto y lo he vivido, lo he lamentado y otras veces no. Decía el pastor: yo a lo que más le tengo miedo es a la pérdida de oportunidades. Yo he conocido personas, hermano. Le digo, mira, no te movas. Mira, no te rindas. Mira, Aquí tienes la bendición. No, pero es que no me sale. Pierden la bendición. ¿Por qué? Porque no aprovechan. No, usted comience de menos a más. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová. Pensamientos de bien. Entonces, Dios tiene todo el deseo. Pero depende de usted. De que usted ponga su mejor esfuerzo en esta vida. Hay cosas que no le van a caer del cielo. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Valore y cuide todo lo que sus padres y alguien que le quiere ha hecho por usted. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su palabra. Espíritu Santo, queremos pedirle esta noche que lo que no viene de usted pueda ser desechado de nuestros oídos y podamos, Señor, dejarlo bueno, dejar mi Dios lo que realmente en esencia usted quiso hablarnos de manera personal. En lo que mis hermanos ponen la música de fondo para orar, quisiéramos hacer un llamamiento. Si usted está sin Cristo, si nunca le ha recibido, hermanos, nosotros no profesamos religión porque la religión no le va a salvar. La religión no salva. Intenta llevar de unir el alma con Dios, pero salvarlo no. El único que salva es Jesucristo. Biblia dice claramente que Él vino a morir por sus pecados y por los míos. Y por favor, quiero tras, transmitirle esto: que cuando yo recibí a Cristo tenía un gran muro, porque creé un gran muro y dije, No, si yo, yo fumo, yo tomo, yo hago esto, cuando realmente Jesús dijo, Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Logré vencer el aferrarme a esa silla, me puse en pie y una de las decisiones que jamás me arrepiento es de haber recibido a Cristo como mi salvador personal. Los hombres han fallado. A mi alrededor han habido malos ejemplos en el cristianismo. Gloria a Dios, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso por favor a mi hermano? No sé, mi hermana, si de los de Pandel han recibido a Cristo como su salvador personal. No sé si ya recibieron a Cristo, a mi hermano allá de Atiquizaya. Gloria a Dios. Hermanos, no hablamos de un cambio de iglesia. Le damos gracias a Dios. Que el día que usted y yo muramos, tengamos esa seguridad. Amén. Otro fuerte aplauso, por favor, a mi hermano. Mire, qué bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, queremos agradecerte por la vida de estos dos jóvenes, Señor es nuestro deseo que tenga un encuentro contigo no con nuestra iglesia no con nuestra denominación sino con aquel que murió por los pecados de ellos y por los nuestros Señor ahora Padre para afirmar este mensaje quisiéramos pedirle perdón Padre porque también a usted le hemos, no le hemos honrado nos sentimos Señor que a cada momento a cada instante traicionamos lo bondadoso que es usted. Porque no aparece usted como prioridad en nosotros, sino como alternativa. Cuando estamos ya con la soga al cuello, buscamos de usted, Señor. Y muchas veces no hemos entrado con las actitudes correctas a la iglesia. Hemos dicho, yo vengo porque me traen, yo vengo porque si no se enoja la mujer, yo vengo porque si no se enoja mi marido, yo vengo porque si no se enoja mis padres. No es justo, porque Jesús decidió morir y sufrir por ti por amor, no por obligación. Y en segundo lugar, si tú sabes un poco del esfuerzo y sacrificio que han hecho tus padres para que tú vengas a este país, por favor valóralo. Por favor no lo eches a la basura y no seas injusto, no sea que tus padres no te lo van a reclamar. Pero Dios sí te lo va te va a hacer justicia. Por favor, esfuérzate. Sé un hijo de bien. De las mayores virtudes que puedes desarrollar es la obediencia y el respeto. Y sé sabio atendiendo los buenos consejos. Aprende a comprenderlos, a tolerarlos, sobre todo honrarlos. Que dice la palabra que hay bendición para tu vida. Te espera larga vida. Te espera una gran bendición. Gracias Señor, le damos por la oportunidad que tuvimos de congregarnos Señor. Gracias Espíritu Santo porque sé que usted dirige nuestros servicios. En el nombre de Jesús Señor, gracias porque valió la pena hacer un espacio y un tiempo para tener un encuentro con usted. Nos vamos de este bello lugar Señor, pero nunca ni jamás de su presencia. Le decimos todos.